La teoría, lo que dice la Torá es que Hashem creó todo de la nada, simple y absoluta. Así creó la materia y también creó el tiempo es una característica de la materia. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cuál es la teoría de Platón? Que vimos la anteúltima clase. Platón dice... Dice, Platón cree en Dios, cree en Dios, pero le resulta imposible creer que Dios cree de la nada. Entonces, ¿qué dice? Él dice que tuvo que haber siempre una materia prima, preexistente, a la par de Dios. Obvio que entiende que Dios es lo máximo. Pero tiene que haber una materia desde donde, de esa materia, Dios hizo todo este universo. Estoy resumiendo lo que dice Platón. Vos le preguntás a Platón, pero Platón, ¿por qué no decís que lo creó de la nada? Medio rebuscado. Si vos crees en Dios, crees en Hashem, que Dios existe, que Dios es único, bueno, Dios crea todo de la nada, él dice, no me entra. Bueno, está bien que no le entre, es un problema. Él dice, no me parece lógico. No solamente dice, no me parece lógico. Para Platón es imposible que Dios cree de la nada. O sea, él dice, es imposible que de la nada salga algo. ¿Qué dice el judaísmo? No, no es imposible. Dios tiene el poder absoluto para creer de nada. Él dice, no, estás diciendo un absurdo. No, algo no sale de nada, algo sale de algo. Está bien, bueno, ese es el majloque. ¿Te entendieron la discusión con Platón? Nosotros demostramos dónde estaba el error de Platón. ¿Está bien? Porque él decía que era un imposible lógico. Dijimos, no, no es un imposible que Dios cree, que de la nada salga algo. Podría ser un imposible físico, según el mundo de la física que tú conoces, sería imposible. Pero no es un imposible lógico. Y dijimos que Platón no se percató de esa diferencia. Él puso un imposible lógico con un imposible físico en el mismo nivel. Yo sé que estoy hablando de algo muy abstracto y muy profundo, pero ya lo dijimos, para no volver de nuevo. ¿Pero se entiende hasta aquí más o menos? Sí. La diferencia, bueno. Porque él dice así... De la nada no puede salir algo. ¿Por qué no? Porque no conozco que de la nada... Todo viene de algo. De nada no sale algo. Y él dice, es absurdo. Es imposible. Él dice que es imposible lógico. Yo digo, no. Imposible lógico es que uno más uno sea tres, digamos. Imposible lógico es que un cuadrado sea al mismo tiempo un triángulo. Eso es imposible lógico. Pero que de la nada salga algo, no es imposible lógico. Estaba hablando el mundo de la física. Si existe que de la nada salga algo. No es en el lógico. Es en el mundo ya material. En eso sí hay discusión, entiendo que haya discusión. Lo que Platón tendría que decir es, no entiendo cómo puede ser. Eso es válido. No entiendo cómo puede ser, es válido. Pero que no diga, es imposible. En eso está nuestra discusión. ¿Está claro? Bueno, ¿qué dice Aristóteles? Muy bien, vamos a ver lo que dice Aristóteles. Entonces vamos a leerla. Tienen en la hojita, ¿ve que tiene dos lados? Bajamos, donde... Dice tercera, a la izquierda dice C tercera. La tercera opinión es la opinión de Aristóteles. Ve lo profundo de Maimónides, ¿no? Que te habla del tema en todos los campos. Y los tres postulados que trae aquí de la creación del mundo son los tres postulados posibles, no hay otro. O la creación de la nada, o la creación de algo, o vamos a ver la de Aristóteles. No hay otra posibilidad. Tercera es la de Aristóteles. Sus seguidores, ¿lo tienen? Sí. Y comentaristas de sus obras. Afirma, al igual que los adeptos de la secta susodicha, igual que los anteriores, que lo de Platón, acuérdense, Aristóteles era alumno de Platón, y Platón era alumno de Sócrates, que nada material puede producirse sin materia. ¿Qué dice Aristóteles? ¿Sin algo material puede producirse sin materia? No, mantiene igual que Platón, pero van a ver que es peor, o sea, más lejano. Platón por lo menos se acerca un poquito más. Pero defiende al propio tiempo que el cielo no está sujeto en modo alguno a generación y corrupción. El universo no está sujeto a generación, no fue creado ni a corrupción, ni puede desaparecer. ¿Qué decía Platón? Platón decía que de una primera materia Dios hizo todo este universo. ¿Y Dios puede volver todo este universo a esa primera materia? Sí, eso decía Platón. ¿Qué dice Aristóteles? No, ni siquiera eso es posible. El mundo, así como vos lo ves, siempre fue así. Esa es la teoría aristotélica. He aquí en síntesis su teoría, como tú bien dijiste. ¿Tu nombre? Rubén, como dijo Rubén.
pretende que este universo en su totalidad, tal como es, siempre existió y existirá así. ¿Qué dice Aristóteles? ¿Cuándo fue creado el mundo? Nunca. Nunca. ¿Pero desde cuándo existe? Desde siempre. No, ¿qué? ¿Es eterno? Es eterno. Eso es lo que dice Aristóteles. Hoy en día el Big Bang lo remató a Aristóteles. La teoría del Big Bang destruye a la teoría aristotélica. ¿Eh? Ahora van a ver. Pero Aristóteles, el mundo era Dios. Ahora, eso vamos a ver. Eso es panteísmo. No, pero van a ver que no. No es que, no, él no dice que el universo es Dios. Él cree en Dios como la causa primera. Dios es la causa de todo. Él no piensa que el universo físico es Dios. Pero pone al universo en un estatus eterno. Está bien, ¿eh? Eso es lo grave, ¿no? O sea, según el judaísmo, ¿qué decimos nosotros? Hay un único eterno, que es Dios. Según Platón, Dios y la primer materia, que de ahí hizo todo. Y según Aristóteles, Dios y todo el universo, porque él no habla de una primer materia que vino al universo. Él dice, el mundo siempre existió. O sea, él cree que Dios y el mundo siempre... Hay un paralelo, claro. Eso no significa que no crea en Dios, ¿eh? Aristóteles no cree como Spinoza en el panteísmo que el mundo es parte de Dios. Aristóteles reconoce que Dios existe, es único, no tiene cuerpo y no tiene forma. En ese punto, por lo menos llegó a las mismas conclusiones que nosotros. Eso es bueno. Pero en este no. En el mundo, que el mundo es eterno, eso es lo que cree él. ¿Se entendió? Ahora, ¿cómo explicaría los cambios en la naturaleza entonces, Aristóteles? Si todo siempre es eterno, ¿cómo explica un cambio? Ahora van a ver cómo lo explica. Sigo. Pretende, he aquí en síntesis su teoría. Pretende que este universo en su totalidad, tal como es, siempre existió y existirá así. O sea, siempre existió y alguna vez va a desaparecer. Siempre va a existir, es eterno. Así que el ente estable sería el mundo físico, las leyes físicas, las leyes naturales. No está sujeto a generación ni corrupción. Es decir, el ciclo jamás dejará de ser tal. O sea, el mundo así como lo conocemos siempre existe. Las leyes naturales siempre existen. El tiempo y el movimiento son eternos para Aristóteles. Son eternos y permanentes. Sin ese proceso y que lo supeditado a este, a saber, lo que está sito bajo la esfera de la Luna, ahora habla del planeta Tierra. Todo lo que él cuando habla del cosmos y las estrellas piensa siempre es eterno. El planeta Tierra, así como lo conoces, es eterno. Pero vos tenés animales que nacen, viven, mueren. Bueno, obvio que hay cambios. Eso lo llama bajo la esfera de la Luna. ¿Está bien? No cesa de ser así, en suma. Que esta materia prima en su esencia, la materia prima, las moléculas básicas, digamos, los átomos, no está sujeta a generación ni corrupción. Si bien las formas se suceden a ella de tal manera que despojada de una se reviste de otra. Aristóteles hablaba de Homer Betzurá. En hebreo, Homer es materia y Tzurá es esencia. Sí. La materia va tomando distintas formas. ¿Está bien? O verdad, el animal se muere, lo entierran, se descompone, se pasa. Eso sí, eso, obvio que lo reconoce eso. Hay cambios, pero eso es dentro del sistema. El ecosistema se mantiene siempre. La materia no se destruye, ¿verdad? Pero puede tener cambios. Cambios que son los que vemos, ¿no? Pero no puede desaparecer a la nada. No existe eso. Finalmente, todo este orden superior e inferior sufrirá alteración. No sufrirá alteración, ni cesará. Ninguna innovación le acaecerá que no radique en su naturaleza, ni contingencia alguna fuera de lo que es consentáneo en su modo de ser, puede en modo alguno acontecerle. Bueno, sigo. Afirma a sí mismo. Aunque no textualmente, dice Aristóteles, pero no lo dice textual, pero se desprende de su teoría, ¿eh? ¿Qué? De su opinión, que a su juicio es imposible, cambie Dios su voluntad. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Dios puede cambiar su voluntad? No, porque Dios es absoluto. ¿En Dios puede haber cambios? ¿Lo perfecto tiene cambios? No, en esto estamos de acuerdo. Dios no tiene cambios, eso es absoluto. Él cree en Dios y reconoce que Dios no tiene cambios. Perfecto. Lo perfecto no tiene cambios. Lo que tiene cambios es que le falta algo. O le sobrevenga una nueva. O sea, ¿Dios puede tener un cambio en su voluntad? No.
puede cambiar lo que él quería, ahora lo quiere, ahora no lo quiere, Dios arrepiente, no se arrepiente. No existe eso en Dios. Si hay algún versículo así, hay que traducirlo, obvio, ¿no? Y que a todo este universo tal como es, Dios le ha dado existencia. Reconoce Aristóteles que Dios le ha dado existencia al mundo. ¿En esto estamos de acuerdo? Sí. Pero ¿cómo le dio existencia? Si siempre existió. Eso no se entiende. Dice, es como el sol y la luz. Te decidía, ¿está bien? Del momento que hay sol, hay luz. Bueno, hay Dios, hay mundo. Esa sería la teoría de Aristóteles. ¿Está bien? Tiene un ejemplo bueno para decir lo que él quiere decir. No digo que esté de acuerdo. Porque nosotros decimos, puede existir Dios y puede no existir el mundo. Depende de que Dios quiera que exista el mundo. Esa es la diferencia muy importante. Y le ha dado existencia por su beneplácito, por su bondad. Aristóteles también reconoce que el mundo sería como la bondad de Dios. Perfecto, ¿no? Eso, punto en común con nosotros. Porque ¿qué es el mundo? ¿Dios está obligado a algo? No. Entonces todo el mundo es bondad de Dios, ¿no? Exacto, en eso estamos de acuerdo. El mundo es la manifestación de Dios. Perfecto. Es lo mismo que dice el judaísmo, en otras palabras. O sea, que Aristóteles haya llegado a estas conclusiones es algo elevado. Porque él no tiene profecía y él está bien. O sea, que tuvo un nivel de pensamiento elevado. Pero no lo sacó de la nada. Ah, en eso, ahí discutimos. Ahí no. No lo sacó de la nada. Piensa a sí mismo que la divinidad es imposible, deje de existir. Obvio. ¿Dios puede no existir? Por definición, no. La definición de Dios es la existencia máxima. O que su esencia se modifique. ¿Dios puede cambiar? No, por definición. Como lo es, trueque su voluntad o que le sobrevenga una nueva. En consecuencia, conclusión de Aristóteles, todo este universo, tal como ahora se sostenta, lo fue desde toda la eternidad y así seguirá siendo por siempre. ¿Resumimos Aristóteles? No dije que esté de acuerdo, ¿eh? Ya lo resumí para que sepan lo que dice. Entonces, es así. Judaísmo, todo de la nada, el único que existió siempre es Dios, el tiempo y el espacio son otras dimensiones de este mundo que fue creado de la nada. Según Platón, Hashem creó todo de una primera materia. Este mundo es creado, pero de esa primera materia. Y este mundo podría desaparecer. ¿A qué volvería? A esa primera materia, no a la nada. Porque según Platón no existe, de la nada sale algo o algo a la nada. ¿Está claro? Todo se transforma, cambia, como venía a una ley física. Esa primera materia también sería eterna, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces tenemos un punto en contra con Platón, que para Platón no solamente Dios es eterno, sino esa materia prima. Pero Platón no dice que esa materia es Dios, que quede claro. Que Dios es la causa que hace con esa materia lo que quiere. O sea, que esa materia es inerte. En este punto pone a Dios como por encima de todo. ¿Pero eso no es politeísmo? No, desde el momento que reconozca... No, esto no es politeísmo. Porque tenemos que creer en muchos dioses. Él no cree que esa materia es Dios. Dice que esa materia es algo material, no tiene nada. Y Hashem hace con esa lo que quiere. O sea, aquí con Platón y Aristóteles no tengo un problema de que hagan idolatría. Tengo un problema de que no reconocen que Dios es el creador de la nada. Ese es el punto en Machloket. Está claro, que quede claro el punto en discusión. ¿Qué dice Aristóteles? Es más, peor que Platón para nosotros, ¿no? Porque según Aristóteles, Dios es eterno y el universo también es eterno. Y el universo nunca va a cambiar. Y las leyes naturales son eternas. ¿Está bien? O sea que según Aristóteles, el tiempo también es eterno, ¿no? También el universo es eterno, las leyes físicas son eternas. Lo que cambia son los cambios que hay dentro de este mundo, ¿está bien? Pero las leyes de las especies siempre se mantienen. ¿Se entendió la teoría aristotélica? Bueno, ahora la pregunta es esta. Todavía no estamos de acuerdo que nosotros defendemos la nuestra, ¿no? Y que esta es la verdadera. Pero Rambam quiere desglosar todo hasta el final y ver qué se puede demostrar. O a lo mejor no se puede demostrar. ¿Se puede demostrar lógicamente cuál es la teoría que gana en todas las teorías? Vamos a ver si se puede demostrar lógicamente, absolutamente lógicamente. Eso habría que ver. O sea, si yo puedo traer 100% una prueba de una de las dos, de las tres, seguro que las otras dos cayeron, necesariamente, ¿no? Ya no quedarían tres teorías, porque del momento que lo demostré ya las otras caen. Mi pregunta es esta primero. ¿Por qué para la Torá es tan importante este principio de fe?
O sea, ¿por qué es tan importante el tema de que Dios creó todo de la nada? Está bien. Al fin y al cabo, según la teoría de Platón, también crees en Dios. Y también según la teoría de Aristóteles puedes creer en Dios. ¿Entiendes mi pregunta? O sea, ¿por qué el cuarto principio de los 13 principios de fe, que es un postulado importantísimo, es que Hashem creó todo de la nada? Sí, ejemplo, Rubén. Según Platón, su afirmación de que hay una materia externa, digamos una materia inerte prima, sí. Dios usa que es la, Dios es el único ente inteligente, el único ente con él, sí. El único, sí. Pero aparte hay otro ente sin voluntad. Sin voluntad, pero eterno. Pero entonces está reconociendo que hay otro ente eterno también está cortando, ya Dios no es infinito, ya no ocupa. Muy bien, allá, o sea que limita a Dios en el poder. Porque Dios no puede crear de la nada. Sí. Lo está limitando. O sea, en el Todopoderoso hay un punto en discusión. Ya tiene un límite a su capacidad. De... Exacto. Ahí está, lo está limitando. Y, o sea, en el limita el poder de Dios, por un lado. Por otro lado, diría que hay alguien eterno fuera de Dios. Y nosotros decimos, Dios es el único eterno. ¿Está bien? Bueno, ahora voy a temas más de la Torah. ¿Qué puntos en la Torah son muy importantes que dependen de este postulado? ¿Me entienden la pregunta? O sea, el postulado es Dios creó todo de la nada. Y es muy importante esta creencia, porque de esa creencia se desprenden cosas que son básicas en el judaísmo. Ahora voy a dar, ¿qué cosas básicas se desprenden de esto? Pero que Dios es único se podría mantener igual, según la teoría de... No diría... O sea, Platón, si vos le preguntás a Platón, ¿en qué Dios crees? O sea, cuando vos decís Dios, ¿a qué te referís? ¿Tiene forma? No. ¿Tiene cuerpo? No. ¿Tiene características físicas? No. Está hablando de un Dios único. En ese punto está bien. No sería totalmente único, habría otro ente aparte. No, pero ¿qué es el posado? Pero no dice que ese ente es Dios. Dice que es un ente que no tiene voluntad y no tiene nada. Pero ya estaría fuera. Y si vos le preguntás a Platón, ¿a quién rezarías? Él no va a decir, le rezo a la materia, le rezo a Dios. Pero así Dios está limitado a un punto. Entonces ya no sería único, ya no sería el todo, sino que sería, tendría un límite. No sería el único eterno. Si decís, ahí el punto es, no sería el único eterno. Si defino único como que no hay nada parecido a él, ¿está bien? Uray, él decía, hay parecido a él, que hay otro eterno. En ese punto. Esperen, vamos a ver lo que dice en el Moreh Nebujim, en la guía de los perplejos. Voy al otro lado de la hoja. Capítulo 25, arriba de todo. Viendo, dice, en cambio... Primer renglón, en cambio, admitir la eternidad del mundo como hace Aristóteles, si el judaísmo admitiese la idea de que el mundo es eterno, como lo dice quién, como Aristóteles, es decir, como una necesidad, necesidad es como algo obligatorio, según Aristóteles es obligatorio que el mundo es eterno, si decimos así, de manera que no pueda alterarse ninguna ley de la naturaleza y nada admita modificación de su curso habitual, ¿ven? Según Aristóteles, nada cambia, todo es eterno. Equivaldría, aquí veo lo importante, a minar la religión desde su cimiento. Punto número uno. Dice que si vos reconoces la idea de Aristóteles, estás tirando abajo desde la base a la religión judía. ¿Por qué? ¿Por qué la tira abajo de la base? Mantengo que Dios existe, mantengo que Dios es único. ¿Cómo tirás? ¿Entienden mi pregunta? ¿Qué quiso decir Rambam cuando dijo que según la teoría de Aristóteles va en contra de lo que dice el judaísmo? Desde su base. Dejen este punto que lo voy a explicar al final. Voy al segundo y al tercero y vuelvo al uno. Son tres puntos. Punto dos. Desmentir todos los milagros. Desmentir. Según la Torah, ¿hay milagros? En la Torah escrita, ¿vemos milagros? ¿Qué milagros se acuerdan? A ver. Se abrió el mar, se abrió las aguas, se lo tragaron a Korah, el man que caía 40 años en el desierto, la columna de fuego y la columna, está bien, de humo. Bueno, según Aristóteles, si Aristóteles, ¿cómo leería esos pesukim? No los creería nunca, porque según Aristóteles los milagros no existen. Según Aristóteles todo es naturaleza. Entonces, si tengo que aceptar la creencia de Aristóteles... que el mundo necesariamente es eterno y las leyes físicas son siempre iguales y nunca cambia nada, eso va en contra del judaísmo, porque en el judaísmo hay milagros. ¿Entienden? O sea, él leería la Torah y todos esos pesukim los tendría que traducir. Y no puede traducir todos los milagros, hay un montón de milagros. ¿Entendieron? O sea, el punto que estoy en choque con Aristóteles es que el judaísmo cree en los milagros y Aristóteles no cree en los milagros. ¿Está bien?
Aristóteles no cree en algo sobrenatural, es todo, todo naturaleza. ¿Está bien hasta acá? Tercer punto. Negar todo aquello que la ley hace esperar o temer. Según Aristóteles, todo lo que la Torah dice que hay que esperar o temer, o sea, todo lo que la Torah dice que hay recompensa y castigo, voy al pasú. ¿Cómo decimos en el Shema Israel? Veayan llamó a Tishme, u el Mizvotay, allá no Jimetay, Jemayón. Si voy a hacer todas las Mizvot, le va para amarlo, ¿qué dice? Benatati metar artejem. Si todas mis tareas hacen las Mizvot, van a tener lluvia en su tiempo, ¿no? A lo largo de la Torah, cuando Am Israel va en el camino a Hashem, ¿qué dice la Torah? Que si vamos en el camino a Hashem, no van a haber, está bien, las mujeres van a dar a luz fácilmente, no va a haber enfermedades, los enemigos se van a escapar por 7 lugares, ¿está bien? O sea, la Torah dice que si hacemos las Mizvot, ¿qué? Hay recompensa. Y si no, hay castigo. ¿Está bien? Eso es lo que dice. O sea, que la Torah dice que hay una relación entre nuestras acciones y lo que pasa. En la realidad. ¿Qué diría Aristóteles a eso? ¿Qué tiene que ver? O sea, nosotros decimos, te pones tefilín y después, porque toda Israel se puso tefilín, llueve. ¿Qué diría un científico a eso? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Ciclones, anticiclones y vientos. No tiene nada que ver si llueve o no llueve con que vos hiciste una acción buena. Que vos hiciste una acción buena será bueno para ti, pero no influye. Pero la Torah dice que sí. La Torah dice que Dios me da la Torah y Él es el que creó el mundo. Y me dice, el sistema funciona de esta manera. Y hay leyes de relación entre lo que hacemos con lo que recibimos. ¿Está bien? ¿Según Aristóteles cree en esto? No. Porque Aristóteles dice, la naturaleza es eterna. No hay cambios y siempre todo igual. La Torah dice, es verdad que Dios creó la naturaleza. Pero hay leyes sobrenaturales. Según la teoría de Aristóteles, que el mundo es eterno y nunca cambia nada, y todo siempre es igual, el tema de recompensa y castigo que la Torah dice... No existe. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, lo que dice... O sea, si yo... Pregunta Rambam. ¿Qué tiene de grave creer como Aristóteles? ¿Cómo que tiene de grave? Si crees como Aristóteles, no podés seguir en el judaísmo. Es contradictorio. No te puedes mover de una forma moral porque todo... Solo hay casualidades, no hay consecuencias. Exacto. Todo sería casualidad según Aristóteles. No dice... O sea... Obvio, si una persona es buena y otra persona es buena, la sociedad es más buena. Eso Aristóteles te lo reconoce. Pero es consecuencia natural de que son todos buenos. Pero no veo una relación entre lo que hacemos con lo que Dios te manda. En eso no. O sea, en mis voz del hombre a Dios, no, eso no lo reconocería nunca Aristóteles. Entonces va en contra de la Torah, neto, sí. Pero, o sea, la persona también sería algo natural. ¿Qué? Según Aristóteles. No, sí, Aristóteles, todo lo que él ve, él es como un científico que ve, y filósofo, que lo que ve, cree. Por eso, por si una... La persona natural es así, existe como... Tiene voluntad, tiene intelecto, tiene razón, eso sí, lo reconoce. Y por eso, ¿cómo explica que una persona hay buena, malo, sí, enojado, contento? No, eso no, él lo va a explicar, no, él escribe un libro de ética, Nicómaco. Le puso, está bien, que habla de conductas éticas ideales para mantener, para hacer una buena sociedad. En su límite, porque él no es, está bien, es un ser humano, hizo un sistema. O trata de hacer un sistema. Obvio que no llega a un sistema perfecto porque no es Dios. Eso es la falencia. Pero él es como que él cree lo que ve, nada más. Pero nosotros sabemos, porque Dios se me revela a través de los profetas, que hay otras leyes sobrenaturales. Entonces, la teoría de Aristóteles, resumamos, va en contra de... ¿Va en contra de la Torah? O sea, si yo tendría que decir, yo quiero ser judío y ir como dice Aristóteles, y pensar como Aristóteles piensa, no, porque entonces no podés creer en los milagros. ¿Y qué? Y la Torah habla de milagros. No podés creer en el milagro mayor. ¿Cuál es el milagro mayor? Que según nuestra conducta, lo que vamos a recibir. Que la Torah es lo que revela la Torah. La Torah habla muchísimo de eso, y él no creería eso nunca. ¿Entendieron hasta aquí? ¿Y cuál es la primera? Dice que también... minaría la religión desde su cimiento. Esa no lo dijo literal, yo voy a intentar dar mi interpretación. Mina la religión, como que quita la religión desde su base. ¿Cuál fue la base de la religión judía? ¿Cuál fue la gran demostración del judaísmo? Históricamente, ¿no? Un Dios único. ¿Pero cuál fue el momento histórico? Arsinai. ¿En qué sentido Arsinai fue la prueba que la Torah se mete? Que Dios se reveló frente a todo el pueblo. O sea, que todo el pueblo que fue... ¿Testigo de qué?
Dios. ¿Testimonio de qué? Esperen, vamos a... Este es otro principio, el principio 8. A Misael escuchó la primera de la... Vamos, la primera y la segunda, los 10 mandamientos. Pero si a Misael escucha los 10 mandamientos... Esperen, digamos que a Misael escuchó los 10 mandamientos. Digamos. ¿Eso me demuestra que toda la Torah es verdad? Eso me demuestra que los 10 mandamientos son verdad. ¿Cómo demostramos que toda la Torah es verdad? ¿Entienden la pregunta? Nosotros siempre, cuando hablamos de Arsinaí, decimos, cuando Maimónides lo explica bien, dice, todos fuimos testigos que Moshe era profeta. O sea, cuando Dios revelaba su palabra, todos escuchamos como Dios hablaba con Moshe. ¿Por qué es tan importante esto para demostrar que la Torah es verdad? Porque toda la Torah nosotros no la vamos a recibir después. ¿Quién me la va a entregar? Moshe. Pero nosotros teníamos que estar seguros de que Moshe no nos miente. Ah, buenísimo. Dios la armó perfecta. Vos tenés que estar... Am Israel tiene que estar seguro que Moshe no miente. Para eso todo Am Israel primero tiene que ser testigos que Moshe es un profeta verdadero. Para ser testigos de que Moshe es un profeta verdadero, no alcanza con que Moshe me diga algo que va a pasar y se cumple. Eso no me demuestra 100%. O que tenga poderes. Eso no me demuestra 100%. También una gente que tiene, hay gente que tiene poderes. Nosotros teníamos que estar seguros de qué. Que Moshe recibe la palabra de Hashem. Pero para eso, ¿cómo 6 millones pueden estar seguros de que Moshe recibe la palabra de Hashem? Que en el momento que Hashem le revele, todos estemos escuchando eso. Obvio que escuchar no es acústico, que ahora pongo el MP3 y lo grabo. Es más espiritual, ¿no? Pero toda Israel fue testigo. Porque esto es lo más importante de Shavuot. Más allá de los 10 mandamientos. Que todo Israel fue testigo de que Moshe es profeta verdadero. Y ahora... Moshe va a recibir el resto de la Torah, ¿no? Y me la va a entregar. Pero ahora yo sé que lo que él me diga es verdad. No tengo ninguna duda. Porque yo fui testigo de que Moshe es profeta verdadero. ¿Está bien hasta acá? Bueno, eso es lo que pasó. Ahora, ¿qué problema tendría eso Aristóteles con ese punto? Nosotros diríamos, esta es la gran prueba O sea, según la teoría de Aristóteles, que todo es naturaleza y todo siempre igual y nada cambia, nosotros diríamos, pero todo Israel escuchó la palabra de Dios de Moshe. Que Dios le hablaba a Moshe. ¿Qué diría Aristóteles a eso? No habría ninguna intervención. No podría creer en eso él. Porque él no creería que 6 millones de personas pueden ser testigos que otra persona es profeta. Porque vamos a ver si Aristóteles cree en la profecía. Vamos a ver que sí, ¿eh? Pero cree en la profecía como una persona que se comunica con Dios. No que hay 6 millones de personas que son testigos. En cierta manera, lo que pasó en Arsinaí fue algo milagroso. O sea, que todo el pueblo de Israel que salió de Egipto, que no estamos tan preparados para ser profetas, sean testigos de que Dios le habló a Moshe. Fue algo milagroso, ¿no? Sí. Es verdad. Él no creería en eso, porque él no cree en los milagros. Entonces él tampoco creería en la gran prueba de Torah Mina Shamay. ¿Entienden? En el postulado de que todo es naturaleza y nunca cambia nada. Si el postulado de él fuese... Ahí va el punto. En cambio, si Dios creó todo de la nada... Nosotros decimos, no, Dios creó todo de la nada, ¿no? Entonces, ¿los milagros son factibles? Voy de nuevo. ¿Qué más milagroso? ¿Que Dios cree de la nada o que se abran las aguas del Mar Rojo? ¿Qué más milagroso? ¿Que Dios cree de toda la nada? Si de la nada pueden salir todas las leyes, si Dios creó las leyes, entonces las puede cambiar. Ese es el punto, ¿entienden? Pero Aristóteles no cree que Dios puede crear de la nada, entonces tampoco puede cambiar las leyes. Ahí está el Majloket, ¿entienden el Majloket? Ese es el Majloket, dice Rambam. Por eso es muy importante para el judaísmo, muy importante. El concepto de que Dios creó todo de la nada. Porque por cuanto que Dios creó todo de la nada, todos los milagros son posibles. Y el nacimiento del judaísmo con la prueba de que Moshe es profeta, en cierta manera fue un gran milagro. Y lo podemos disminuir a lo más lógico posible, pero hay cierto milagro. Que los milagros existen, en la Torah habla de milagros. Y que Dios recompensa y castiga según nuestra conducta, es un gran milagro. Todos estos puntos... En el pensamiento de Aristóteles no entran. ¿Me siguieron? Ahora, ¿qué dicen en el pensamiento de Platón? En el pensamiento de Platón, a pesar que nosotros estamos en contra con Platón, pero, o sea, en el pensamiento de Platón, ¿se podrían mantener estos puntos? Que Am Israel fue testigo de Moshe, también se podría mantener. Porque Platón cree los milagros. Porque Platón cree que Dios creó todo de una materia prima. Que los milagros existen, Platón también podría creer. Y que lo que dice la Torá de recompensa y castigo, también podría creer. O sea,
que el gran Majloket, la gran discusión sería más con Aristóteles, no con Platón. No quiero decir que lo acepto a Platón, con cuidado, porque el postura que Dios creó todo de la nada, pero entendieron que los tres puntos más graves es más contra Aristóteles. Ahora, toda la teoría del Big Bang de hoy en día, la teoría del Big Bang, ¿Aristóteles la podría aceptar? O sea, fíjense que lo que dijo Aristóteles se mantuvo por 2000 años, es muy fuerte, Por 2000 años todo el mundo pensó así, Hasta que en 1940 George Gamow viene con esa teoría del Big Bang y todo lo que se cometa Hubble y todo lo que se descubre, y hoy en día la teoría que se ha aceptado hoy en día es la teoría del Big Bang. O sea que una explosión y de ahí nace todo este universo. Aristóteles ahí seguro que no tiene sentido. Porque según Aristóteles las estrellas son eternas, siempre tienen lo mismo, siempre existieron. Hoy en día no, el cosmos tuvo un principio. O sea que Aristóteles cayó en esto. Esto ayuda a lo que dice la Torah. Habría que ver si la teoría del Big Bang y la teoría de la Torah pueden ir unidas. Y se pueden, vamos a ver, hay un libro que se llama Génesis y el Big Bang, del doctor Schroeder. Si escucharan, es una de las clases que se dan en el seminario ese del Discovery. Es un lo mejor de lo mejor. Si ciencia y Torah, si quieren ciencia y Torah, escuchar esa clase. Génesis y el Big Bang del doctor Schroeder, él trabajaba en la NASA. Es el que habla de cómo los 6 días han perdido. Exacto, ese. Y hay otro científico muy importante que se llama Nathan Aviezer, que está en la Universidad de Barilán, que también en 6 días hizo otro libro. No son las mismas teorías, lo que decís, ¿está bien? El doctor Schroeder quiere meter los 6 días y los 15.000 millones de años juntos, ¿está bien? Y lo demuestra, ¿eh? Increíble. Nathan Aviezer dice, no necesariamente tengo que decir que los 6 días son de 24 horas, porque el sol todavía no estaba. Entonces, ¿por qué tengo que decir que tiene 24? Puede ser que los días eran días de más tiempos y no va en contra de la Torah. Pero eso está bien otra vez. ¿Hasta acá me siguieron? Sí. Te demostramos por qué para la Torah es tan importante. Ahora, ¿cómo demostramos que nosotros tenemos razón? O sea, entendí los porqués de cada uno y entendí por qué es tan importante para nosotros. Ahora, ¿cómo demostrar que el mundo fue creado de la nada? La pregunta sería, así es. ¿Se puede demostrar que el mundo viene de la nada? ¿Cómo se puede mostrar? A ver. Porque si yo fui criado, o sea, el material no puede ser eterno, o sea, tiene que ser sí o sí criado por algo. O sea, por sí, eso lo reconozco. Que siempre hay una causa que lleva a la primera causa, lo reconozco. Perfecto. Y esa causa tiene que ser algo diferente a otra cosa, no puede ser material. Lo acepto, perfecto. Pero con eso demostraste que es de la nada. ¿Con eso demostraste que necesariamente Dios existe? Eso sí, es verdad. Y que Él es el que hace todo. Miren el Midrash. ¿Cuál es el Midrash? Hay un Midrash que dice, por ejemplo, ¿no? Demostraciones que traen de que Dios es el creador de todo. Entonces, el Midrash trae que Abraham Avinu iba caminando y vio una casa con una luz. Entonces dijo, si ahí hay una luz, ¿quién prendió la luz? Alguien tiene que haber prendido la luz. De aquí prueba de que hay alguien que es un creador de todo. Después, dice el tipo, ves una maqueta toda armada. Está bien, digamos, el cosmos con los planetas. ¿Cuándo se dice Mayal que trajo una maqueta? Había uno que no creía en Dios. Entonces le muestra toda una maqueta linda con los planetas. Y dice, wow, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? No, no lo hice. Se hizo así solo. Solo. ¿Qué solo? ¿Vos la hiciste? No, se hizo solo. Pará. ¿Vos creés que esto no se puede hacer solo? ¿Y el cosmos se puede hacer solo? Necesariamente hay un creador. ¿Está bien hasta aquí? Esperen, presten atención. ¿Yo demostré que Dios creó de la nada? No, demostré que necesariamente hay un ser preexistente, que es Dios, que es el que maneja todo. No demostré que lo creó de la nada. ¿Entienden? Eso es una demostración que Dios existe, absoluto. Y que Dios es el que ordena el mundo. Perfecto. Pero el tema de la nada, no lo demostré. Pero no sé si no es de la nada o se refiere... ¿Hay de dónde? Yesh Me'ayin es como decir... No, pero Yesh Me'ayin significa de la nada. No, Yesh Me'ayin significa de la nada. Que Dios creó todo de la nada. O sea, solamente existía Dios y nada más. No tuvo que sacar esto de otra cosa. Ah, claro. De la nada. Yo digo que el concepto lógico, la creación de la nada... Ahí vamos a decir lo que dice Ramo. A ver, primero te escucho a vos. La teoría del diseño, ¿no? La teoría del diseño demostraría que hay un diseñador. Claro. No te demostré que es una creación de la nada. Con la teoría del diseño, necesariamente demuestro que hay un diseñador. ¿Están de acuerdo? Si hay diseño, hay diseñador. Sí.
O si quieren decir, en palabras simples, si hay orden, hay ordenador. Sí. Eso es absoluto. Para mí eso es prueba absoluta de la existencia de Dios. Eso es prueba absoluta, de verdad. El que dice que Dios no existe, no entiendo cómo entiende el orden. Todo apunta al desorden en las leyes físicas. Entonces, si hay un orden, necesariamente tiene que haber alguien que lo hizo. Porque ¿cómo se dieron todas las posibilidades para que se dieran? Eso, está bien. Si vos agarrás un montón de hojas, ¿no?, y las tirás. Digamos que tengo todo el libro en hojitas. Y las tiro al aire, ta, ta, ta. Y cae, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que, ahí va a decir, ¿casualidad? ¿Qué casualidad? ¿Cómo cayó todo perfecto? No, vas a decir, si veo el libro hecho, voy a decir, no, vos pusiste el libro acá. Las ordenaste vos, no cayeron así, ¿no? O el mayal que dice, es como, ¿de dónde salió este libro? No, hace millones de años, también estaba abierta la ventana, y había hojas con tinta, y vino un viento y cayó la tinta en las hojitas. Bueno, y después pasaron millones y millones de años y se fueron distribuyendo la tinta, y después pasaron muchos años y se fue formando letras, y pasó un montón de años, y aquí tenés el libro, ¿lo ves? No se la cree nadie, ¿no? Entonces, no, vos trajiste nata en el libro y lo pusiste acá. ¿Ven? Entonces, eso es prueba de que hay un creador. Perfecto. Pero mejoro. Eso es prueba de que hay un ordenador, no creador de la nada. De la nada no, que hay alguien que lo hizo, que hay un diseño. Ahora, de la nada, y aquí viene el problema. Sí. Sí, libro sería de la nada. Pero aún así solo es una demostración textual, ¿no? O sea, por eso... Claro, para, digamos así, yo te demuestro que Dios lo creó de la nada. ¿Cómo te lo demuestro? ¿Porque está escrito en el primer pasuk de la Torah? Ah, pero no hice una demostración lógica, sino... Primero te tengo que demostrar que la Torah es verdad, y si la Torah lo dice, ya es verdad. Perfecto, es un sistema... ¿Entienden la demostración? No fue una demostración lógica. Fue primero te... Lógica absoluta, quiero decir. O sea, es que es la única posible, eso es lo que quiero decir, esperen. Mi pregunta es si hay alguna metodología demostrativa, lógica o científica, para demostrar que de la nada sale algo. Ramón dice que esto de la nada sale algo es una antinomia. Antinomia significa algo indemostrable. Indemostrable, lógicamente absoluto, ¿eh? No digo que me pueda acercar a la demostración, me puedo acercar, pero 100% una prueba irrefutable... Ni para este lado ni para el otro lado. Los que dicen que es eterno, tampoco. No hay ninguna demostración. Es más, si hubiese una demostración 100% que el mundo es eterno, yo no podría seguir creyendo en lo otro. Cuando hay una demostración 100% de algo, vos no podés creer en lo otro. Tenemos que definir qué es una demostración 100%, ¿está bien? Verdades absolutas. Claro, verdades absolutas. En otras palabras, quiere decir, el tema de la que de la nada sale algo es indemostrable. Pero si se demuestra... Ahora, esperen. Ahora vamos a ver entonces cuál es la... Entonces, ¿por qué nosotros creemos 100% en esto? Seguimos. Entonces dice, es indemostrable, lógicamente. Ahora, primero, tengo un montón de cosas para decir todavía. Bueno, pero hasta... Vamos a ver por qué es absoluto que es así, ¿está bien? Necesariamente Dios creó todo de la nada. Pero, primero tenemos que ver si... ¿Qué pensaba Aristóteles? Aristóteles, cuando decía que el mundo es eterno, ¿él pensaba que tenía alguna demostración absoluta de que el mundo es eterno? No. ¿O no? Primero Maimónides nos va a demostrar que Aristóteles sabe que él no tiene ninguna demostración. Eso es bueno, porque él sabe, él no es tonto. Él sabe que... Ah, entonces, ¿por qué creen esto? Él dice, porque es lo que más le parece. Ah, bueno, lo que más le parece. Entonces, ¿qué hace Rambam? Te demuestra que el tema de pensar que el mundo es eterno traería más absurdos teológicos más que el pensar que el mundo es creado de la nada. Porque Aristóteles también cree en Dios. Y entonces le dice, mira, como que Maimónides le juega a Aristóteles en su idioma. Vos crees en Dios, ¿no, Aristóteles? Bueno, tu teoría tiene más problemas que la mía, perdoná. Y se lo demuestra, eso es lo grandioso. Rambam le demuestra dónde están los errores. Ahora vamos a ver en otra clase. Y te demuestra por qué... ¿Cuál es la metodología para llegar a la conclusión necesariamente que Dios creó todo de la nada? La base es que está escrito en la Torah, obvio, ¿no? ¿Está bien? Primero tenemos que demostrar que la Torah es verdad y ahí lo vamos a basar. Pero necesariamente tiene que ser así. Ahora, lo grandioso en Rambam es cómo hablan el mismo idioma y es fiel a la verdad. Él no dice, ¿qué me importa lo que dijo el filósofo? Yo creo en lo mío y listo. No, él sabe discutirla bien. Sabe traer lo que él trae y decirle dónde está el error. Tac, tac, tac. ¿Me siguieron hasta aquí? Entonces nos quedaría, hoy llegamos hasta decir, obvio, la Torah fue, Dios creó todo de la nada, ¿está bien? Es importantísimo este concepto porque esto demuestra que los milagros son posibles y toda la Torah tiene milagros,
No digo que es todo milagro, pero hay milagros. Y que el concepto de la demostración de la nada sale algo o algo nada es algo, en ciencia y en lógica, indemostrable. ¿Entienden que científicamente es indemostrable? O sea, cuando el científico dice yo no creo en que de la nada salga algo, o yo creo, la verdad que no es una pregunta científica. ¿Por qué no es una pregunta científica? Porque ¿qué analiza la ciencia? El hecho, el yesh. La ciencia está dentro del yesh, del algo, no hay. Yesh me hay, es una pregunta filosófica, no es una pregunta científica. ¿Entienden? Va más allá. Por eso, que el científico diga, según mi conocimiento científico, sí o no, no hables porque no es una pregunta para ti, ¿entienden? Él puede decir, según el conocimiento del yesh, todo lo que el científico dice es a partir del algo, a partir que del algo existe, así funciona. Está bien, pero nosotros estamos hablando antes de que nazca. Y es una pregunta filosófica, teológica. Y hoy en día, grandes científicos ya utilizan la creación, el principio de la creación. Es normal que lo utilicen en sus escritos ya. Si quieren, vamos a tratar varios libros. ¿Está bien hasta acá? Entonces tenemos que ver por qué definimos 100% que la Torah tiene razón. ¿Se entendió hasta aquí? Sí. Es filosófico, ¿eh? Pues filosófico. Espero que les haya gustado. Termino con otro cuentito. Otro cuento. A ver qué cuentito. Este es muy lindo. Escúchenlo. Mucha filosofía, bajemos. Ahora más tranquilo. En un discurso de los graduados de una universidad, hace varios años, el expresidente de Coca-Cola, Brian Dyson, habló sobre la relación entre el trabajo y otros compromisos. Imaginen la vida como un juego en el que ustedes hacen malabarismo con 5 bolas que arrojan al aire. El trabajo, la familia, la salud, los amigos y el espíritu. Pronto se darán cuenta de que el trabajo es una bola de goma. Si se cae, rebota. Pero las otras 4 bolas, la familia, la salud, los amigos y la Neshama, el espíritu, son de vidrio. Si se deja caer una de ellas, quedará irrevocablemente dañada, rayada, rajada o rota. Nunca volverá a ser la misma. Compréndanlo y busquen el equilibrio en la vida. ¿Cómo? No disminuyan su propio valor comparándose con otros. Es porque somos todos diferentes que cada uno de nosotros es especial. No fijen sus objetivos en razón de lo que otros consideran importante. Solo ustedes están en condiciones de elegir lo que es mejor para ustedes. No den por supuesta las cosas más queridas por su corazón. Apéguense a ellas como a la vida misma, porque sin ellas la vida carece de sentido. No dejen que la vida se les escurra entre los dedos por vivir en el pasado o para el futuro. No abandonen cuando todavía son capaces de un esfuerzo más. Nada termina hasta el momento en que uno deja de intentar. No teman admitir que no son perfectos. Ese es el frágil hilo que nos mantiene unidos. No teman enfrentar riesgos. Es corriendo riesgos que aprendemos a ser valientes. No excluyan de sus vidas al amor diciendo que no lo pueden encontrar. La mejor manera de recibir amor es darlo. La forma más rápida de quedarse sin amor es aferrarse demasiado. Y la mejor forma de mantener el amor es darle alas. No corran tanto por la vida que lleguen a olvidar no solo dónde han estado, sino también a dónde van. No olviden que la mayor necesidad emocional de una persona es la de sentirse apreciado. No teman aprender. El conocimiento es liviano y es un tesoro que se lleva fácilmente. No usen imprudentemente el tiempo o las palabras. No se pueden recuperar. La vida no es una carrera, sino un viaje que debe ser disfrutado a cada paso. El ayer es historia, el mañana es misterio y el hoy es un regalo. Por esa razón se llama presente. Cómo disfrutes el presente depende de ti. Lo que coseches mañana dependerá de lo que siembres hoy. Palabras sabias, ¿no? Consejos muy profundos. Bueno, hasta aquí hoy.